doy. La conoció en la escalera de un bar de carretera. Andaba sola y perdida, con ganas de hablar con cualquiera. Era de noche y a oscuras, cruzó su tímida cintura. Tengo ganas de perder la cabeza en la luna. Loca, deja que te coma la boca, pasen hoy las horas, perdiéndote su risa floja, de tanto amor que se derrocha, sus manos y su lengua rota, tan frágiles se le deshoja, te deshicieron de las sombras. Dale todo lo que tengas dentro de tu corazón, tan triste, quieres ser tu luz del día. Y tú descontrole la noche más fría y te diría mi amor, quédate conmigo. La noche que se quisieron duró hasta lo que pudieron, se arrancaron la piel perdiendo el norte en sus besos. Bajo de la escalera, esa que fue testigo de un tupido cuento de sexo, calor y delirio. Loca, deja que te coma la boca, deja que pasen hoy las horas, perdiéndote su risa floja, de tanto amor que se deshocha, sus manos y su lengua rota, tan frágiles se le deshoja, se deshicieron de las sombras. Dale todo lo que tengas dentro de tu corazón, tan triste, quieres ser tu luz del día, y tú descontrole la noche más fría, y te diría mi amor, quédate conmigo. Ni sus caricias más sinceras, no te bastó con ser por una noche su princesa. Dale todo lo que tengas dentro de tu corazón, tan triste, quieres ser tu luz del día, y tú descontrole la noche más fría, y te diría mi amor, quédate conmigo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Aquí estamos una vez más. Bueno, teníamos ya un rato de no estar haciendo estos shows virtuales, pero bueno, ya lo estamos haciendo. ¿Cuál fue la última vez? Hace como unos... ¿En julio fue por ahí más o menos? Yo creo que sí, tiene bastante tiempo, ¿no? Algo, ¿no? Sí, ya como 3 meses, algo así. Julio, me acuerdo bien que fue como... Sí, fue el 15 de julio, si no mal recuerdo. Pero ya, bueno, ya estamos aquí, ya estamos haciendo algunos shows en vivo, también aquí en San Antonio. Pero bueno, nos pedían nuestros amigos que, bueno, los que no están aquí en esta ciudad, pues que por qué no seguíamos haciendo estos shows virtuales. Y bueno, aquí estamos, ¿ok? Muchas gracias y espero que se estén conectando ahí todos los cuates. Dice Alejandro Lerner, hizo esto que dice ahí. Qué difícil se me hace
mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sin cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón. Difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución, defender mi ideología, buena o mala pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sin cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Vamos a saludar a algunas personas que a lo mejor que nos están escribiendo algo por aquí. Sí, bien. Uy, sí, bueno. Abrazo desde Reynosa. Mi guayo Rux, te mando un abrazote, hermano. Tremendo cantante. Lo conozco de muchos años. Guayo. En Alaska. Guayo. ¿Verdad? Guayo Rux, sí, no, no. Ernesto sí. Romero, abrazo. Ernesto Romero. Jerry. Abrazo, Jerry, mi Ernestito. Espero que ya estés bien, que no te duela tu herida, porque ya sé que te operaron, pero qué bueno que estás aquí conmigo. Daniel Basayo is watching, tío. Te mando una hasta McAllen. Liliana Queen. Alfonso Ruiz. Irene Bisuet. Abrazos a todos. Qué padre que están aquí. Maru Ruiz. Mi Marucita. Mi socia. Mi amiga. Allá en Los Ángeles, California. Saludos, mi Maru. Beso. Magis. Magis Martínez. Mi Magis. Estás en Reynosa, ¿verdad, Magis? Me dijo Tolo. Y es una noche muy especial. Oye, está Teo Alvarado también. ¿El Teo Alvarado? Ahorita mi Tolo. Ahí está el Teo, el buen Teo, un abrazo para él. Mi Teo, te mando un abrazote, mi Teo, hasta Houston, ¿verdad? Está en Houston, ¿verdad? O estás cerquita de Houston, por ahí está, ¿verdad? Está en Houston. ¿No tienes abierto tu audio de tu teléfono, verdad, compadre? Porque de repente te oigo que como que te oyes por ahí en lo que checas y quieres seguir mandando. No, lo tengo en mute, ¿no? Octavio. Mira, aquí está Juan Gerardo Flores, mi tocayo, también me están mandando Okay. Entonces, ¿se oye bien? ¿Se escucha bien el piano, la música, mi voz, todo? Espero que sí. Yo digo que sí. Me están escribiendo por acá. Ok, tenemos también, te saludos, Octaviano. ¿Octaviviano? ¿Así? Octaviano, sí, es mi Michito. Sí. Michito Longoria, te mando un abrazo, Michito. Ok. Desde donde estés, por allá. Ya te extrañamos en el dominó y en el golf, compaye. Ok.
Mi Pato Canavati, te mando un abrazote, Patito, hasta Laredo. Analú. Y a mi Adrianita Solana. También. Analú. Analú Solana. También. Mi Analú está en la Ciudad de México. Te mando un beso, Analú. Bueno, vamos a seguir este. Hola, listo, seguimos. Vamos a seguirle. Fer Flores, excelente creador. Saludos desde Guadalajara. Mi Fer, qué padre. Octavio, mi primo, Octavio Ochoa. Eso es todo. Perfecto. Susana Villacorta. Nuncio is watching. Ok. Susana, besos, abrazos, todo. Mi Pepe Segovia. Musicote, compañero, buenísimo. Lo conozco a Pepito, sí. Segovia en Monterrey. Ellos, nosotros hacíamos con hermanos y amigos, hacíamos shows ahí en el Holiday Inn, ajá, en el Jaguar del Holiday Inn, y Pepito y sus hermanos ahí tocaba, su hermano. Ah, qué buena onda. Que no tenga la gloria. Héctor Martínez estaba, está también aquí. El Héctor Martínez, pues sí, ahorita mi tolo. Octavio Ochoa, buenas noches y mucho éxito. Ahorita seguimos. Seguimos mandando saludos porque la gente está mandando y vamos, sí, a tratar de leer todos, ¿no, Gerard? ¿Cómo ves? Claro, por supuesto que vamos a platicar y a contarles cosas de que cuando nos empiecen a preguntar cositas y todo eso y canciones, si hay alguna canción que nos pidan y que nos sepamos, yo tengo un orden de show más o menos de lo que hacemos, de lo que tengo para estar preparados todos, pero igual y a lo mejor... Si algo me piden y algo me lo sé, pues por supuesto que lo hacemos. Pues acá sale. Esta canción que voy a cantar es una canción muy importante para mí. Es una canción que yo compuse hace algunos años y he ganado dos festivales OTI, pero este fue en el 98, una canción que se llama Voy a Volverme Loco, que me la interpretó magistralmente mi compadre Fernando Ibarra. Ganamos primer lugar como mejor canción, mejor intérprete, se llevó también el premio mi compadre. Fuimos a hacer el internacional a Costa Rica, allá mis amigos los ticos, pura vida. Quedamos muy padre, ahí nos llevamos un cuarto lugar. Estuvo ¿cuál? Bien, digo, ah, en internacional, está bien. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Y es conocer cada rincón, a beberme poco a poco tu pasión. Me volví adicto a tu forma de amar, que no encuentro explicación si tú te vas. Quien llenará tu espacio, no puedo estar sin ti. Como escapar sin llanto, no tengo a dónde ir. Me muero poco a poco, ya no puedo resistir. Voy a volverme loco al ver que te perdí, al ver que te perdí. Entregados en silencio, encadenados al amor, sin imaginar una separación. Es el tiempo el que decide, nuestra historia hasta el final. Abrazado a tu recuerdo llegaré. Me volví adicto a tu forma de amar, que no encuentro explicación si tú te vas. ¿Quién llenará tu espacio? No puedo estar sin ti. ¿Cómo escapar si llanto? No tengo a dónde ir. Me muero poco a poco, ya no puedo resistir. Voy a volverme loco al ver que te perdí. ¿Quién llenará tu espacio? ¿Cómo escapar si llanto? Me muero poco a poco, ya no puedo resistir. Oye, qué bonito. ¿De qué año es esto? ¡Voy a volverme! Fue en agosto del 98. Muchas gracias. No, dejan de aplaudir. ¿Cómo? No, los aplausos. ¿Cómo te quieren? Los oigo. ¿Cómo te quieren? ¿Cómo te quieren? Se oyen hasta acá, desde la casa, de todos mis amigos, de todos los que se están viendo por ahí. Oye, te dice
Mer, ¿y qué es Mer? ¿Ga? No, Mer. Ahorita te digo. Sí, es el Mercedes. Mejor. Mercedes, Mercedita, sí. No sé si está Mercedes Chica también viéndome. Ah. Y mi Tano Cabrera. Mercedes y Tano, te mando un abrazote y besos a mi Meche. Sí, ellos están allá en México. Son amigos de muchos años también. Merck, sí, gracias. Es el mejor beso para toda la familia. Mi querido Abel, Abel Canán, cantantazo. Mi Abel también fue compañero mío muchos años ahí en Amadeus, cuando teníamos el Amadeus. Amadeus, el lugar lujazo. Padre, ¿no? Sí, eso no, fue en los... ¿80s? Ochentas, finales sí. De los 80s, sí, principios 90s. Tuvo sí, padre, esos años fueron muy bonitos. Sí, la verdad. Norma Flores nos está viendo. Te mando un beso, Normita. Ok. Frank Prince is watching, mi querido Frank. Tu iPad está sonando, ¿eh? Bájale el volumen. A ver, espérame tantito. Eso es lo que está pasando. Por eso me estabas regañando, sí, ya sé. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que hace mucho no hacemos un show en vivo. Exactamente. A mí también. Es que tengo los audífonos y no me oigo aquí. Sí, esa es la bronca. Se nos va a los dos, a mí se me fue la entrada y ahorita hubo un negro, ya. Están viendo un negro ahorita. Eso así. ¿En dónde está el negro? Hubo un negro porque una cámara. Ay, sí. No, una ¿en cámara. ¿Dónde está el negro? Quítenmelo de aquí. Se fue la cámara. No. Lo bueno es que no estamos en WhatsApp. No, sí, exacto. No está bien. Oye, okay. Sí, ya le quité el volumen, ya estamos aquí. Ay, gracias, qué amable, ¿eh? Oye, ahora mira. Tiene hasta, estoy hablando y tienes los títulos. Títulos, claro. Dale, no. Cálmate. Aquí avanzamos, señor. Qué gusto. Oh, qué modernés. Oye, pues seguimos saludando, ¿no? Sí, déjame ver, aquí estamos, ¿aquí? Sí, aquí estamos. Déjame ver quién más aquí. Oscar Javier Cienfuegos, también un compañero mío de escuela de muchos, desde la primaria, imagínate, en el Instituto Morelos en Reynosa. Uh-huh. Te mando un abrazo, Oscarito. Abel Canán. Que hagas algo, gracias, mi Jerry, Lili y Queen. Qué buena onda, Maru Ruiz. Abel Canán dice saludos. Abel Canán, ya lo saludé, ya lo saludé. Sí, ya. Ya. Okay. Es que no pones atención. Ok, Gabriel. Perdón. ¿A Daniel también lo saludé o tampoco? Sí. Oh, qué la trompa. Ponle mute ahí. Piajo, ponle mute ahí a tu tío. Que... Okay, no, está bien. No, ya es que estoy. Sí, si se ve algo, pues ya tú me dices que se me olvidó, pero okay. No, aquí estoy. No, estoy físicamente, pero está contigo. Ok, gracias. Qué buena onda, mi Tere. Eso está, es bonito. Xiomara Sánchez, nos está viendo. Perfecto. Carlos Huerta. Mi querido Charlie, Ciudad de México. Hasta allá te mando un abrazote, compañero. Ok. Mari Carmen Guerrero. Ya estoy en la misma página. Sí. Pati Ferrat. Ok, Pati. Besos a todos. Marta Huerta, me está viendo. Martita, también mi socia, mi Marta. Te mando abrazos y besos y ya dile que allá a Carlitos que se ponga a estudiar. Edith Cantú. Edith, saludos. Ok, un beso. Mi cuñada, Erika Pilgama, ya está en Cancún. Te mando besos, mi querida cuñada. Y también a mi Alex, mándale un abrazote. Soraya Gacís, besos, Sorayita. Hay que vernos, Soraya, ok. Hay que platicar. Cosas de business que hemos estado ahí platicando. Saludos, mi querido Gerardo Miguelito Reyes. Miguel Ríos desde Chiapas. Mira. Qué padre. Miguelito, te mando un abrazo. También él fue compañero, fue mi bajista por muchos años ahí en México. Sí, súper músico. Puro músico aquí, puro músico. No sabes la familia musical que tiene Miguelito allá. No. Todos son unos talentazos, todos sus hijos. Puro ¿no? músico. Sí, Nereida Benavides, te mando un besote, mi Nereida. Hola, uh-huh. Claro. Poncho Prado, mi Ponchito. Saludos. Denver, Colorado. Allá está mi Poncho, te mando un abrazo. Al genio, te dicen el genio, te conocen el genio que tienes, el genio que traes. ¿Será? Pues de repente, no soy tranquilo, no soy tan... Genio, regálanos una canción, ¿no? Sí, claro que sí. Hay una canción bien viejita que me gusta mucho, que cantaba José. Ah, no, hombre, por favor. Mi querido José, yo tuve muy buenas, momentos con José, lo conozco, imagínate, desde que estaba con los PEG. Nosotros estábamos bien chavitos, mis hermanos y yo. Nuestras primeras chambas los hacíamos ahí en el Señorial, en México. En Hamburgo. Sí, y José. De embudo, de embudo. Sí, y José tenía un trío que se llamaba Los PEG. Pepe, Enrique y Gilberto. Ajá. Y José tocaba el contrabajo. Y era el cantante. Y eran un trío de jazz. Y cantaba, pues, así empezó. Y bueno, pues obviamente José es más grande que yo. Me lleva varios años, aunque él dice que no, pero sí, por supuesto, ¿me entiendes? Pero. Padre, porque siempre coincidíamos en giras y eso cuando andaba con mis hermanos, con hermanos y amigos. Les mando besos a todos mis hermanos. Maru, mi cuñado Miki. Venga, Miki, échale ganas ahí. Ok.
Y bueno, esta canción se llama Una noche de amor. Venga de ahí. Vamos, vamos a escucharla, a ver. ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo saber qué es lo que siento? Si algún día sentí, no lo recuerdo. Hoy no nací dentro del cielo. ¿Cómo? ¿Cómo uno puede sentirse tan feliz? Y es que todo es solo una noche de amor. Hasta la eternidad, un amor como el que hoy se dio no podrá separarse jamás, nunca más, jamás. ¿Cómo despertar si yo no quiero más que soñar? Que no es un sueño. Si algún día soñé, no lo recuerdo. Puedo jurar que esto es el cielo. ¿Cómo? Siempre deseo una noche como hoy. Y estoy loco con solo una noche de amor. Jamás, jamás, nunca más, jamás. Preciosa canción. Oye, oye, ¿de quién es esa, eh? El Potro, híjole, ¿cómo se llama? El Potro es un compositor de Monterrey. Él. Qué bárbaro que canta. Él hizo esta canción. Abel se sabe quién es el compositor, porque Abel Canán se conoce todo el repertorio de José José. Canta. La que le pidas de José José. Ah, ¿sí? El Abel, sí. Es una enciclopedia, mi querido Abelito. Ah, pues que nos diga de quién es, ¿no? Creo que es el Potro, ¿no? Mi Abel, sácame de la duda, por favor. Por favor. Por favor. Oye, tenemos muchos saludos. Bueno, yo voy a leer algunos. ¿En qué te aquí queda? Está. ¿Ya lo tienes? Sí, aquí lo tengo. Mira, Pepe Engler, mi querido Pepe. Te mando un abrazote, mi Pepe. Saludos, mi Jerry, de María y Pepe, claro, a María también le mandamos besos, mi Pepe. Te pide las mañanitas, sí, ¿eh? Sí, cumpleaños de María y para todos los que cumplen, claro que sí. Venga. Mira, ayer, ¿cómo fue? Ayer fue cumpleaños de Sonia Samarripa. Es una cantante que también, él estudia conmigo, le doy clases de voz, de canto. Y bueno, Pepe, María está cumpliendo años. Y Tolo, mi amigo Tolo, mi amigo de toda la vida, está cumpliendo años exactamente hoy. Entonces, venga. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, mi Tolito y María. Mira que ya amaneció. Yeah. Felicidades a todos los que están cumpliendo años hoy, ayer,
la semana que pasó. O sea, los días que están así como que próximos, ¿no? También Maru va a cumplir años prontito. Y bueno, ya te las canté, ya te las adelanté, mi querida Maru. Bueno, vamos a seguir leyendo tantito aquí porque me están escribiendo bastante. Sí, y sí. Luego dicen, oye, pues te escribí, Gerardo, es que está canijo, ¿no? Pero leer a todos, porque entran, además, pasan así hechos la raya. Además, no entran todos, a veces, ¿quién sabe? A veces no entran todos, si creen. Y luego dicen, no, qué sangrón, este güey no me saludó. No, sangrón sí eres, pero no lo ves. Bueno, cálmate. Oye, Anthony Garfunkel, te mando un abrazo, mi Anthony. Sí, claro que sí, mejor. Mi Augusto Aguilera, mi Jerry. Mi Augusto, nos fallaste. Dice Teo Alvarado, se escucha bastante bien, estamos conectados en el sistema del carro y se oye espectacular. Buenísimo. Gracias, Teo. Gerardo, patrón is watching. Ok. ¿Patrón? Patrón. Ok. Te mando un abrazo, tocayazo. Ok. Teo Alvarado, aquí está. Malú. Un beso, mi querida Malú. Malú Cotolén, buena onda, Roger Morales. Vi animar. Gracias por estar aquí con nosotros, Viani. Qué padre. Ahí siguen escribiendo. Vamos. ¿Con qué seguimos, amigo? Vamos a seguir cantando, ¿ok? Porque tenemos toda la noche para cantar. ¿No? Sí, toda la noche. Y toda la noche, exactamente. Mira, qué bien. Eres rápido, tú. Esta canción la compuse hace unos años y me la grabó Lucerito. Ahora ya es Lucero. ¿Lucerote? Lucerote. Lucero. No, Lucero. Luceraza. Y este disco fue un disco que se llamó Piel de Ángel. Yo le produje la voz en este disco a ella porque los productores eran unos italianos. Ajá. Pero no hablaban español. Hablaban italiano e inglés nada más. Entonces como que la compañía izquierda dijo, no, necesitamos que alguien la dirija, que la produzca la voz, porque pues a lo mejor queda algo mal o algo ahí. Entonces ¿Tú la dirigiste? La dirigí todo el disco y aparte escribí 7 temas en este disco. Y aquí esta canción que le voy a cantar fue un single que la sacó, la promovieron y se llama Y Toda la Noche. Dice, vámonos. Se fueron las horas, amándonos entre las sombras. Un rayo de luna se dibujaba entre las olas y la brisa embriagaba toda esa madrugada. Me volvías a pedir que esto nunca se acabara. Continuamos como dos volcanes ardiendo desnudos. Tu cuerpo y el mío se hicieron amigos, pues sienten lo mismo. Estando a tu lado, tocándote la piel con los labios, sintiendo la vida, contigo se me va deprisa. Y la brisa embriagaba toda esa madrugada. Me volvías a pedir que esto nunca se acabara. We'll be right back.
hicieron amigos, pues sienten lo mismo. Toda la noche tenemos para cantar. Toda la noche. Y no te, dejan, de agua. Y no te dejan de aplaudir, mira. ¡Qué bárbaro! Así no. No, pero córtalo así, pero corta. Eso. ¿Ya? Hasta director, aquí, director de aplausos, no más musical también. No, 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 no. Oye, estuvo muy buena esa, estuvo buena esa. ¿Ya? Hiciste bien ahí. Eso estuvo buena. Aunque está tarde aquí, pero bueno, está padre. Sí. Muy bien. Está bien, está bien. Ok, ok, güey. Oye, bueno, saludos, más saludos. Vamos a ver aquí. Tienes a Maru Ruiz otra vez, a Malú. A Rosy, Rosy Wonder, super querido Jerry, gracias. Miriana Davis, te mando un beso, Mirianita. Dile al Paul que le mando un abrazote. Mi Paul es un super músico, tototote también, que toca 15 cuantos instrumentos. Puro músico, puro músico te ve. No, pues padre, ¿no? No, padrísimo. Juan Carlos Calderón, no. ¿Pero ya se te escribe? Juan Gerardo, sí me escribió desde... Desde allá, sentí ahí. Ok. Juan Gerardo Flores, te mando un abrazote. Juan Gerardo Flores, mi doble tocayo. Juan Gerardo Flores. Está bien. Ok. Vamos a una canción... de Juan Luis Guerra. Poca gente sabe que es de Juan Luis Guerra este tema. ¿Cuál es? Y es un éxito totototote que hizo, que grabó Luis Miguel. Y esto se llama Hasta que me olvides. Venga. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No de que me seque tus labios por dentro y por fuera. Habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Voy a rodar como lágrima entre la lluvia. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos, continuar en mi gran teatro. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Bordar tu sueño en la almohada, tener poco a poco el silencio con tu abecedario. Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos, continuar mi gran teatro. Hasta que
hasta que me olvide. Padre, ¿no? Y ahorita que está la serie, están poniendo todos los temas de estos. Oye, un poco distorsionado. ¿Le está sonando bien al aire? Sí. Porque hoy un poquito distorsionado yo mi voz y la música y el piano. No como al principio, que está nada más clarito. Pero ahí nomás te lo dejo de tarea, mi querido Gabo. Ok. Ahorita lo checamos, pero según esto estamos bien. Vamos a ver. Probablemente ya. Espérame, es que no me... Ya se compuso todo. A ver, canta. Tremenda canción de Juan Gabriel. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir. Ahí suena bien. Ahí está. Para ver si algún día quieras tú volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Bueno, eso lo hice así como para probar si estábamos sonando bien. Sí, estamos sonando bien. Muy ¿verdad? Bien, vámonos. Entonces, en mi pueblo pasa esto, ¿eh? En mi pueblo, sí, pasa eso. Y en mi pueblo es una canción que compuse para los pueblos de nuestros países. En este caso, pues bueno, obviamente para nuestros pueblos mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. Somos mexicanos y la mayoría de la gente que nos está viendo ahorita, pues son paisanos, ¿verdad? Y esto se llama En mi pueblo. A ver si les gusta, ¿verdad? Venga. Corre el aire perfumando las praderas de eucalipto y de roble. Voy dejando atrás mi huella. En mi pueblo me descanso y camino por la hierba. Voy sintiendo así mi tierra que me vio crecer con ella. En mi pueblo se hace verso la nostalgia con el tiempo, la raíz de nuestra sangre alopando entre los cerros. En mi México en las noches me cobijo con estrellas y me arrullo con el canto de los grillos de mi pueblo. ¡Uh!
va cantando un mexicano, ofreciendo así su leña. Otro va vendiendo flores de diferentes colores. En mi México respiro el aroma de sus fiestas, el sabor de esos domingos, tradiciones muy añejas. En mi pueblo se hace verso la nostalgia con el tiempo, la raíz de nuestra sangre galopando entre los cerros. En mi México en las noches me cobijo con estrellas y me arrullo con el canto de los grillos de mi pueblo. Soy mexicano, vivo cantando, al que me quiera le doy la mano. Este es mi pueblo, lleno de versos que van tejiendo noches de perlas. En mi México respiro el aroma de sus fiestas, el sabor de sus domingos, tradiciones muy añejas. ¡Qué bárbaro! Está bonita, ¿no? Mi pueblo. ¿Pero para qué le hiciste esta? Fíjate que una vez, de repente me piden temas como para algunas campañas o algo así. Uh-huh. Y a veces no se realizan, ¿no? Y temas para novelas también, que ahorita voy a platicar de un caso, ¿verdad? Un tema que hice para una novela. Uh-huh. He hecho varios temas que han estado en varias novelas, he compuesto para novelas, pero te piden los temas, es como bajo pedido. Y hubo una vez un amigo, que éramos socios, hacíamos cosas, yo les hacía los comerciales de varios productos alimenticios aquí en Estados Unidos y México. Uh-huh. Entonces había una campaña, ¿me entiendes? Donde pues se hablaba de los pueblos de México y eso, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una canción para nuestro México, ¿no? Para nuestros pueblos. Digo, yo sé que hay muchas canciones mexicanas en alusión a nuestro país, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues yo me inspiré un poquito en nuestra gente, en nuestros pueblos, en nuestras usanzas, en lo que hacemos, ¿verdad? Las fiestas mexicanas. Está padrísima, ¿verdad? Los domingos siempre son de la familia, que vamos acá, que para acá, que qué padre. Que sí, no sé, todo lo que implica un pueblito, ¿no? Y eso fue lo que escribí, ¿ok? Padrísima, padrísima, padrísima. ¿Qué pasó? A ver, saludamos a ver si tenemos mensajes, porque no sé, esto como que se paró tantito, pero bueno. Aquí ¿dónde estoy? ¿Te quedaste? ¿En qué página pues te quedaste? No sé si... Mira, sigue. Maru Ruiz, Adriana Canavati. Sí, Adrianita Canavati, sí. Mira, Armando Arevalo, que si les cantas el socio, breve espacio, te están pidiendo. El breve espacio la cantamos, sí, claro que sí. Armandito, te mando un abrazo. Ok. Socio, Ramón Vargas is watching you. Sí, claro que sí, mi Ramón, te mando un abrazo. Diana Sanders también está ahí. Diana Sanders, di. Es mi consuegra. Ah, mira. Es mi in-law, ¿ok? Ok. Estamos muy contentos. We're very happy. Di. Ramón Vargas también está ahí. Saludos, Mickey, Gerardo. Pero, silencio, todavía no lo vamos a decir. Okay. It's a secret. Maybe the next week, ¿no? Ok. No, es que yo tenía una... Pero es que lo quería decir, pero no me dejan. No, la no próxima lo van a... No puedo hacerlo. Es una super sorpresa y estoy encantado. Y mi mujer también está encantada. Imagínate, tú ya te imaginas. No, pues ya me estoy imaginando. ¿A poco sí? Sí, güey. No es cierto. Espérate, ¿cómo crees? No. No. Pero no, es que luego me regaña mi hijo. Espérate, papá. No digas nada, no. Así déjalo. Claro, no. Pero ya se imaginan, ¿verdad? Ok. Es lo que añorábamos, mi vieja y yo. ¿Cuándo? Pero ya se nos hizo. Vamos, bueno, que okay. Todo venga bien, ¿okay? ¿Ok? Vamos a seguir cantando. Ok. Ahorita, bueno, a ver, cantamos me están pidiendo el espacio. El espacio, sí. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás.
todavía. Yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no dibuja ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, ni confiesa una canción que promete a su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca lo que yo simplemente soñé. Ahí está. Qué bonito. Complacidos. Okay. Qué bonita canción. Bueno, esta canción que le voy a... No, pues, tremendo, imagínate nada más. Pues, es de Silvio, super compositor. De Pablo, no, no, es de Pablo Milanés. Es de Pablo, esta, claro. Canción, ¿no? Claro. Esta canción se llama El silencio de tu amor, una canción que compuse y también fue una obra por encargo de un productor para una novela. Hice el tema, nos pidieron como a tres o cuatro compositores que hiciéramos varios, un tema y estaba como que a competencia, ¿no? Entonces, pues yo hice mi tema, pero pues resulta que no se quedó, no lo agarraron. Pero creo que nunca hubo, a lo mejor la novela le cambiaron el nombre porque no se llamó El silencio de tu amor, pero bueno, a lo mejor le cambiaron el nombre y le pusieron otra. Pero yo la compuse y así, aquí está, venga de ahí, El silencio de tu amor. Oye, pero espera, ¿esa la tocas con tu piano tú? Okay. Porque aquí no la tengo. No, sí, ¿la tienes ahí? No. Nos hizo falta tiempo. No, pero estaba esa, la tenías ahí, ¿no? No, ¿cómo crees? Nos hizo falta tiempo, yo creo que para ponernos de acuerdo. Okay. Pero bueno, es que nos saltamos esa. Pero yo, bueno, yo creo que sí. Nos saltamos esa. Bueno, se las cantamos después, ¿ok? Sí, de todos modos, ya te la busco. Nos hizo falta tiempo, es un temazo de los temas que más me gustan de Manzanero. Bueno, todos los temas de Manzanero son excelentes y son hermosísimos, pero esta canción es como de mis consentidas. Nos hizo falta tiempo. ¿A cuánto no nos has hecho falta tiempo? Venga de ahí. Órale. Nos hizo falta tiempo, nos comimos el tiempo, el beso que forjamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar a la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, descubrirte los antojos, descifrar qué hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo,
nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco te vistiera, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, dibujarte los antojos, descubrir qué hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco te vistiera, que en mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo. Canción, ¿verdad? Sí, no. De las joyas que nos dejó. Que nos dejó Armando Manzano. Qué bonita canción, ¿no? Chula. Sí. Qué lástima, ¿verdad? Que se nos fue. Nuestro maestro, nuestro maestro. Nos dejó tantas cosas. De nuestra sociedad de autores ahí en México, Chihuahua, pero bueno. Se nos han ido varios, ¿eh? Sí. Este año se nos fueron varios grandes. Bueno, Sergio Esquivel, Arturo Castro, Manzanero, bueno. Sergio Esquivel, qué bueno era. Y también yucateco, ¿viste? Buenísimo. ¿Yucateco también? ¿Yucateco? Vale. ¿Verdad? ¿Yucateco? Claro que sí. Está bueno. Está bueno. Y aparte un tipazo, ¿no sabes qué simpático? Sí, no. Lo conocíamos en la casa también. Muy simpático. Mi Felipe Barba, te mando un abrazo, mi Felipe. Felipón. Arriba, Guadalajara. Boni Benavides, saludos, Gerardo. Gracias, mi Boni. Juan Aurelio Ramírez. Thank you, Diana Sanders. Great happiness and beautiful music. Thank you, D. Thank you so much. Rodolfo, mi Rodo Muñiz, Rodolfo Muñiz, te mando un abrazote, super cantante, super artista, super intérprete. Te mando un abrazote. Son compañeros de los lugares donde cantamos allá en México. Allá en México, sí. Que antes la bohemia era muy padre allá en México. La noche, en los bares. Sí, pero era otro México. Desgraciadamente. Cantábamos diario, todos los días Marrakech, cantábamos. ¿Te acuerdas de Marrakech? Sí, claro. Wow. Uy, chorro lugares. La Cueva de Amparo. Nosotros trabajamos, híjole, en muchos nightclubs que eran en ese tiempo. Pero te digo que era otro México porque trabajábamos todos los días. ¿Sí? El único día que éramos como los albañiles, descansábamos los domingos nomás. Desde los miércoles. El señorial, los salones que tenía. Pero, por ejemplo, nosotros el Amadeus, el Aplauso, el Bob Olivardo, era de lunes a sábado. El lunes había gente. Y luego, sí, obviamente, no había los llenos que había en viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, pero se movían, haz de cuenta, y hacían cócteles y eso. Entonces, siempre teníamos gente. Y padre, porque eran clientes, ya eran, iban dos, tres veces por semana. Y hasta los domingos. Te pedían, ¿no?, las mismas canciones, los mismos chistes. Y igual, todo. Era hasta los domingos también había, ¿no? Era padre, era muy, muy, muy padre. Pero bueno. Ok, hay una canción que escribí que está en el disco nuevo que tengo ahí en nuestras plataformas. Hay dos discos ahí. Y bueno, también les paso. Bueno, también quiero. Porque también me aquí la gente de nuestra producción me dice que les recuerde, ¿no? Se aceptan aportaciones, ¿verdad? Ahí está el número el mail y están ahí cómo pueden aportar las personas, como les dije, es entrada libre, ¿verdad? Pero no es de que
sea una tarifa, no, lo que ustedes quieran, porque sí hay unos gastos aquí de producción. Tenemos gente que está manejando cámaras, que está manejando las luces, el sonido. Entonces, pues de alguna manera tratamos de llevarle lo... Parece que suena muy bonito, ¿no? Y se ve bien, se ve padre, ¿no? Hay una producción, pues, grande, ¿no? Aquí. Y se aceptan, como digo yo, aportaciones. Ahí están los datos y todo. Y se los agradecemos muchísimo, ¿no? Sí, muchas gracias por las aportaciones. Bueno, estaba... Ah, que les estaba diciendo de mi página, que es gerardoflores.com. Ajá. Y ahí, pues, ahí chorro cosas mías, todo lo... Digo, highlights de lo que he hecho yo, están ¿cómo se dice? Las biografías y fotos, canciones, cosas que he hecho en mi carrera musical. Y ahí están los discos que he grabado últimamente. Hay canciones de lo que estamos haciendo aquí, hay muchas canciones mías ahí, bastante. Estamos por hacer un tercer disco. Y ahí los llevan a las plataformas como Apple Music, como Spotify. Y ahí pueden comprar tu material. Sí, claro, a Amazon. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama? Recuérdame. Amazon, Spotify, Apple Music. Pero hay otro que empieza con Deezer. ¿Eh? No sé si Deezer, fíjate. Pandora, creo que también está mi disco ahí. Y ahí está. Y esta canción se llama No te perderé. Y dice así. Venga de ahí. Conservemos nuestro amor, que no sea un error lo que acabe con lo nuestro. Juntos en un mismo corazón, por el mundo tú y yo, abrazando el tiempo, se moriría la razón sin ti, se perdería la confianza en mí, me negaría el sol, su eterna luz, quitándome días por no estar tú. Yo no te perderé, aunque quieras huir, yo no te dejaré escapar de mi vida y no borraré tu caricia y mi risa. Escúchame bien. Buena, ¿no? Sí, más, faltaron los aplausos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¡Aplaudan! Yo no te perderé, aunque quieras huir, yo no te
Hey, un poquito movidita, ¿no? Ahí, ¿no? Diferente. Fíjate que esta canción me la defendió en un Oti. ¿Fue Oti o Valores Bacardi? No, fue Oti. Derek, un chavo de Chihuahua. Ajá. Que ahora, bueno, ese nombre se lo puse yo artístico. Pero él se llama Isaac. Él se llama Saúl. Isaac es su hermano y son gemelos. Isaac y Saúl son tremendos cantantes, no sabes. La gente que ellos, pónganse, googleenlos en YouTube. Hay cosas de ellos ahí. Saúl y Isaac, y son tremendos. Y él, uno de ellos, o sea, que fue Saúl fue el que me defendió esta canción. ¿En qué año fue eso? Eso fue un poquito antes de lo de cuando gané en el 98. Eso fue como el 97, 96, por ahí. Pero el arreglo es nuevo. Pues era así. Sí, ¿no? Era así el arreglo más o menos parecidón. Digo, claro, obviamente, pues en la OTI con una orquesta más grandota, ¿no? Aquí lo hice yo el arreglo un poquito más, pues más, más, no tan grandote, o sea, más grupo, más como pop, ¿me entiendes? Allá pop. Pues había cuerda, había muchas cosas, ¿no? Ahí en la cuerda. Pero padre, bonito. Fue buena. Oye, mucha gente te sigue escribiendo, ¿sí? Y te siguen pidiendo cosas y demás. Pues es que ya no, fíjate que aquí yo creo que algo pasó aquí porque ya no veo. No sé si hiciste algo de Ramón Vargas. Algo hice aquí. Ay, que ya no, letra. No me alcanzo a ver. Oscar Cantú. Mercedes Díaz. Mira, mi hermano Lalo Flores, eres increíble, saludos. Gracias, hermanito. Bueno, ¿qué puede decir mi hermano, verdad? Mercedes Díaz dice que la tercera es la vencida. Chavana, Luis Chavana, te mando un abrazo, mi Chavana. A Armida Tobar, a mis amigos, le digo que soñé. Ok, le digo que soñé, la cantamos, y ahorita no la tengo puesta en el show, pero ahorita se las cantamos. Samuel Zarzosa, Sammy Zarzosa, mi Samuelito, tremendo músico, tremendo baterista. Angélica Martínez también dice. Sigo vivo, Gerardo Ezequiel, cuidado, te mando un abrazo, Ezequiel, por supuesto. ¿Quién? Angélica Martínez. Dice, hermosas composiciones. Muchas gracias, Angélica. Hermosa voz también. Muchas gracias, dice. Muchas gracias. Luis Carlos Huerta también dice, mujer para el rato. Ok, mujer para el rato. ¿Esa cuál es tú? No sé. Mujer para el rato. No. ¿Esa no la...? ¿Esa? Sonia Pullen. ¡Sonia! Te mando un beso, mi Sonia. ¿Cómo me estás viendo? Ah, ok. ¡Gasparito! Compañero. Compañero. Gaspar. Sara del Rosario también te dice, canta a donde quiera que me quieran vos. Híjole, esa la cantaba hace mucho, pero ya no la canto. Tengo mucho tiempo, yo creo que me acuerdo. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿A dónde voy? A donde quiera que me quieran voy, a donde quiera. Y con cualquiera que me quieran voy, y con cualquiera. Con la primera que me tome de la mano y que prometa no insistir en mis pecados, a donde quiera, a donde quiera iré. Pero bueno, un pedacito te canté, no hay porque pedacito no. Yo la canté hace mucho, esa la cantábamos en el bar. ¿Esa es de los Castro? Sí, ¿verdad? No. Esa la cantaba, a donde quiera que me quieran voy. Claro, Marco Antonio Muñiz. Claro. A donde quiera. Oye, un día hay que hacer bonito. Un programa de imitaciones, no eres malo, ¿eh? Suelta Rodolfo Muñiz, que me está saludando, es sobrino de don Marco. Ay, ¿cómo de lo que te has perdido la noche de anoche por estar conmigo? De lo que te agarré muy baja. De lo que te has perdido la noche de anoche por estar conmigo. De lo que te has perdido tú. Tanto fuego y tú pasando frío. Y José, ¿cómo la cantaría? De lo que te has perdido la noche de anoche por estar contigo. Paquita del barrio. No. Barney. Me estás oyendo inútil. Ok. Como que a Paquita al rato te dijo. Arrasa, ching. Qué bárbaro. Arrasa. Para los dos, Maritere, mi querida güera. Ahorita la cantamos. No la tengo, pero ahí está para los dos, ¿verdad? Esa sí la tienes por ahí, ¿no? A ver, déjame. ¿Te acuerdas? ¿Esa? Sí. Para los dos. Mi Héctor, mi Tolo, te estamos escuchando. Qué bueno, mi Tolo.
Contento, mi Tolo. Saludos, este, happy birthday to you, mi Tolo. Ok, vamos a hacer este. Pues no sé, desde el primer día te dije qué íbamos a hacer, pero creo que no estamos de acuerdo. ¿Desde el primer día? Sí, desde el primer día te dije eso. Ok, esta canción es una canción que compuse. Fíjate, es de las canciones más rápidas que he compuesto estas. Esta la hice en un avión. Este, porque normalmente me tardo yo con la letra mucho. Ajá. Entonces, este, primero hago la música y luego a mi melodía ya le voy poniendo la letra. Pero esta me la eché en un vuelo de aquí de San Antonio a Miami, cuando estaba yo grabando los programas ahí en Univision Miami, cuando hacía el programa de Don Francisco, el de... Don Francisco presenta. Y hice la letra esta, obviamente está dedicada a las parejas que tienen años juntos, varios años. Parejas ya de... ya como una este, ya bastantes años, ya más longevos, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues pensé en mi... en mi niña, en mi ya no está tan niña, pero ya es mi niña, mi güera. La agarraste, mi flaca, niña, la agarraste, flaquita, niñita. Exactamente. Y eso se llama Desde el Primer Día. Va dedicado a todas las parejas. Venga de ahí, vámonos. Estos años hemos hecho un gran proyecto, compartiendo sueños, superando algún error. Traspasamos la barrera del temor al corazón, de que un día decidiera terminar con este amor. Tan solo quisiera recordarte en ese día, que te sigo amando como desde el primer día, que he guardado cada beso en mi cajón de los recuerdos, y que tienes contagiado con tu amor mi corazón. Desde el primer día que llegaste a mi vida, me gustó tu forma de robarte mi memoria. Ha pasado el tiempo y no se acaban los momentos de seguir sintiendo que te llevo muy adentro. Eres lo que yo siempre soñé, una luz en cada amanecer. Me recargo de energía entre tus brazos. Supe comprender, a tu lado es fácil despertar mis ansias. Tú eres responsable de este amor. Ha pasado el tiempo y seguimos compartiendo con nuestros tesoros y hasta con el mismo perro nuestras ganas de amarnos, los momentos más eternos, que serán los que calienten las mañanas de un frío invierno. Tú eres mi tiempo. Ay, qué bonita canción. ¿Listo? Padrísima. Desde el primer día se llama esta. Y fue de un vuelo. ¿En un vuelo ahí la hice? Esta va a venir en mi nuevo disco que voy a hacer. Va a venir este tema, desde el primer día. Buenísima. Pues es que cuando la musa te agarra donde sea, ¿no? Ya nos vamos a ir, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Te, ¿no? ¿Ya? Ya, bienvenido, ¿verdad?
ya nos vamos ya, a ir. Ya ¿no vas a sacar el aire? Así. ¿Cómo te acuerdas cuando estábamos en el programa? Sí. Apúrenle porque ya lo van a sacar del aire. Y te cortaban a la mitad cortaban, de lo que estabas haciendo. Sí, sí, cierto. Sí, para meter cierto. Un comercial de mantequilla. ¿Sí? Qué orgía la mantequilla, Dios. Ok. Rafael Estrada, excelente maestro. Esperamos volver a acompañar en Ciudad de México. Excelente show. Muchas gracias. Gema Jiménez, te estás viendo. Beso, Gema. Ok. Qué buena onda. No sé si se me escapó alguien ahí. Oye, vamos a hacer la de... ¿Cuál quieres? Tú di. Tú di cuál quieres. ¿Tienes la de para los dos? Sí, ¿para qué colonia? Es una canción que escribí, que Mijares es de los intérpretes que más me ha grabado. Este es uno de los temas que me ha grabado Mijares, se llama Para los Dos. A ver, pero me deja buscarla en lo que sigues platicando. En lo que sigo hablando. Uh-huh. La primera que me grabó fue la de Me Acordaré de Ti. Me acordaré de ti, cada minuto amor, es fácil pues te llevo aquí en el corazón. Estoy haciendo tiempo, mientras buscas. Lo que nos sucedió no se puede olvidar, es lo más bello que has dejado en tu lugar. Aparte fue una de mis primeras canciones que compuse esta. ¿Cuándo lo hiciste esa? En el 80 y ¿qué fue esto? La vida se nos marca. ¿Como 83? Una línea que es la pauta a seguir en el camino de una historia. Pero a veces se equivoca, no todo es color de rosa y tenemos que seguir como hasta ahora. Yo no puedo entender que tú te vayas hoy, que se llegue a olvidar lo que pasó. Me acordaré de ti cada minuto, amor. Es fácil pues te llevo aquí en el corazón. Lo que nos sucedió no se puede olvidar, es lo más bello que has dejado en tu lugar. Tu lugar. Ay, qué bonito. ¿No es esa? Pero eso es Mijares, güey. Pues yo le puse. Sí, es para los dos, pero es Mijares. Bueno, es para que no digan cómo se oye. Es que en tus pistas no la encuentro, hermano. No le hace. Mira, aquí la canto, dice. A ver, dice. Tengo que hacer una canción donde hable de entender todo su amor. Tiene que ser de la mujer que me entrega lo más bello de su ser. Y yo me vuelvo loco con tan solo ver sus ojos verdes reflejados en el atardecer. Y forma parte de mis canciones, le pone vida a mi corazón. ¿Cómo es posible tanta dicha la que siento por su amor? No soy piano. Y seguirá en mi pensamiento y siendo fuente de inspiración. Aunque un día yo le falte desde el cielo, haré otra canción para los dos. Está distorsionando un poquito el piano. Ahí está. Tengo mi voz para cantar y decirles que ella ha sido para mí la conclusión a mi verdad, que ha llenado cada espacio de mi hogar.
solo ve sus ojos verdes reflejados en el atardecer, y forma parte de mis canciones, parte de mi corazón. ¿Cómo es posible tanta dicha la que siento por su amor? Y seguirá en mi pensamiento y siendo fuente de inspiración, aunque un día yo le parte desde el cielo, haré otra canción para los dos, para los dos, para los dos. ¿Ya ves? Sin pista estuvo mejor. Está bien. ¿Ya ves? Bueno, pues que uso mis pistas para que suene más bonito. El perico donde sea es caro. Eso sí, aquí cantamos donde sea. Aquí, Jesús, venga de ahí. Aquí le sonamos duro. Eso, para que vean que... ¿Qué onda? Pues ya nos vamos, ¿no? Cámbiame el programa, ¿qué más quieres ahora? Ah, me están pidiendo el hijo que soñé. Ah, bueno, esa sí te la pongo. Y esa se la vamos a, pues, a dedicar a mi hijo, ¿verdad? Mi hijo que está bien contento, mi hijo Gerardo. Si nos está viendo por ahí. Por la noticia que no nos quieres decir. My Jerry, aquí está tu canción. Sí. Ok, vamos. Tengo yo un niño que me espera. Un niño que me piensa, que juega y canta sin parar. Veo yo su vida en su sonrisa, como se va deprisa, queriendo detenerla. Tiene una mirada fiel y también un corazón de miel. Y soy un hombre muy afortunado. Tengo la dicha de tenerlo a él. Le enseñaré a descubrir tesoros, pues él será el amigo que soñé. Después que no me necesite, que alcance las estrellas, que pueda andar sin preguntar. Lo veré como me vio mi padre cuando tomé la calle, tejiendo sueños sin parar. Tiene una mirada fiel y también un corazón de miel. Y soy un hombre muy afortunado. Tengo la dicha de tenerlo a él. Enseñaré a descubrir tesoros. Él será el amigo que soñé. Soy un hombre muy afortunado. Tengo la dicha de tenerlo a él. Enseñaré a descubrir tesoros. Soñé, pues viene siendo el hijo que soñé.
Pues ya nos despedimos con esta, ¿no? Ya, ¿no? Muchas gracias, amigos, a todos por haber estado conmigo esta noche, esta velada. No te quieren dejar ir, mira, oye. Dicen otra. Muchas gracias. La del estribo. Mira, Álvaro Dávila nos está viendo, Álvaro Dávila. Te mando un abrazo, mi Alvarito, tremendo compositor, cantante, mi querido Alvarito. Gran amigo también. Hace muchos años que no te veo, Álvaro. A ver si ahora que estemos en México, a ver de qué manera te puedo encontrar para darte un abrazo, Álvaro. Igualmente un abrazo, Álvaro. Hay una canción que me estaban pidiendo. Antes de que llegara yo aquí, me dijo, oye, pero cántate esa canción. Mira, mi compadre José Elías Moreno, Pepe Elías. Pues ya la del estribo. Pepe Elías, chief, tremendo actor, nuestro presidente de la ANDI. Exactamente. Sí, señor. Compadre, Pepe Elías. Te mando un abrazo, mi Pepe. No, mucha gente sigue escribiendo. Verdad. Gracias, mi querido Flavio, Octavio. Alfonso, gracias. Prado Jr., me recuerdas las noches, sí. De Aplaus. ¿Te acuerdas de Aplaus? Claro, por supuesto. Y del Javis. El Aplaus. Qué noches tan inolvidables. Sí. Había un chorro de lugares, el Bohems. Ese lugar el Bohems, sí. También ahí lo inauguramos. Tony Escudero, en paz descanse. Tony Escudero cantaba bien bonito, con cantante español. Y con José Les, que es otro cantante español, ajá, que era mi socio en Amadeus. Te mando un abrazo, el tío José Les, hombre, si me estás viendo, mi tío. Oye, el Apache 14, ¿te acuerdas? Está en McAllen, el Apache 14. Fíjate que yo nunca fui al Apache 14. Era muy romántico también. Estaba, sí, Carmel y Rafael. Carmel y Rafael ahí eran, pues era de ellos, ¿no? Era el lugar, de ellos, ¿no? Era de ellos. Claro. Buenísimo. Ellos eran los... Trabajaban de dueños. De dueños, ahí, exactamente. Aparte de cantar, ¿verdad? Armando Arévalo, perdón. Armando Arévalo, yo lo saludé a mi querido Arévalo, Armandito. Okay. Pues, padre, esta canción, bueno, es una canción que hice la letra para una canción de una película, una película de Walt Disney, porque, no sé, la letra que le habían hecho a Mickey, a Luis Miguel no le había gustado, entonces me habló mi amigo Mauricio Baroa, que pues, yo creo que me está viendo por ahí. Me dijo, a ver, hazte una letra, a ver si le gusta, ¿no? Entonces hicimos esta letra. Ah, qué padre. ¿Y es la que sonó hoy? Sí, claro. Ahí está en la, es la letra que la compuse serie, y se llama... Sí, además la están tocando ahorita. ¿Sí? En esta hoy? Última serie, la tercera, pusieron Sueña. Temporada 3, capítulo 4, ahí está, lo acabo de ver. Muy bueno, vamos a ver. Sueña, venga de ahí. Con eso nos despedimos. Súbele un poquito, vamos. Sí. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de que no existen fronteras de amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir. Camino, un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacer. Ese sueño cambiará y no habrá nadie que...
suya, de su alma la verdad. Sueña con un mundo distinto, donde todos los días el sol brillará. Las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Sueña, sueña, tú. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Estuve muy contento de estar con ustedes aquí y pronto les avisaremos, ¿no? Cuando vamos a estar otra vez. Y muchas gracias por sus aportaciones y por su tiempo de estar conmigo esta noche y compartir esta noche. Un aplauso para la producción. Gracias. Para todos los muchachos que están aquí. Gracias. Bueno, muchachos, gracias. Muchas gracias. Nos vemos la buenas próxima. Buenas noches. Hasta luego. Bye.